Estoy como... Hola, hola Sole, gusto saludarte. Ahora que te uniste, qué bueno que nos acompañes hoy día. Vamos a estar con un súper invitado, extranjero, uruguayo, ilustrador, como ya habrás sabido. Así que vamos a esperar que se junte más gente para poder como comenzar la transmisión. Muchos cariños y gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que se junte más gente. Estoy, ahí se sumó Andrea. Hola Andrea, qué bueno que tenerte por estos lados. Sí, muchas gracias. Y ahí, así que bueno, como ustedes saben, hola Dani, ahí se sumó nuestro Dani. Vamos a esperar que se junte un poquito más gente, pero vamos a darle la pasada. Voy a invitar a Dani para que lo conozcan desde ahora y no perdamos tiempo de ni un minuto de tiempo de conversar con él. Así que vamos a esperar que se una a nosotros. Ahí está Dani. Hola. ¿Cómo estás? Mira, me puse de roja para estar a tono. Yo también. Los dos tuvimos la misma idea. Qué originales, ¿viste? Muy Buena originales. cinco. Oh, sincronía, no nos pusimos de acuerdo. Bueno, todos los que están sumándose ahora a la transmisión, les quiero dar la bienvenida. No alcancé a darle la bienvenida a Recrea Libro. Como ustedes saben, somos una editorial chilena. Que llevamos ya años en el mercado chileno y que hacemos sobre todo libros, álbumes, libros para niños chicos hasta los 12 años. Y Dani hoy día que está invitado es porque es un ilustrador, esta es la primera vez que hacemos un live con un ilustrador, siempre lo hemos hecho con autores. Así que quería invitarte, Dani, porque este es un libro, El Caperucita Roja es un libro súper importante para la editorial, para mí en especial, en realidad. Porque yo soy una editora que colecciono Caperucitas Rojas desde hace mucho tiempo y andaba siempre buscando, buscando, buscando hacer una Caperucita Roja, pero nunca sabía cómo, en qué tipo, porque hay una cantidad de versiones infinitas, hay Caperucita Roja como con finales arreglados o con medios arreglados, con que va con el cazador, sin el cazador, o hay unas que son Caperucita Roja en la era moderna o, si ven, o en la era futura, ¿entiendes? Como que hay versiones para todos los gustos. Y con, bueno, hasta que me encontré con esta versión clásica, me encontré contigo primero y vi tu Primero, trabajo, y cuando vi tu trabajo dije, contigo voy a trabajar Caperucita Roja. Y después encontré esta versión clásica de Caperucita Roja de Charles Perrault, de una versión de 1800, y que la traduje, de hecho, y ahí empezamos a trabajar. Así que bueno, esa es la introducción. Les quiero comentar que Dani Charles es uruguayo, un ilustrador uruguayo, es un tipo que hace también, que trabaja mucho en la línea de líneas gráficas, hace bastante trabajo publicitario también, ¿no? O portadas de revistas. muchos Cuéntanos años. un poco de ti, cuéntanos de ti. Bueno, de mí, del principio, de que hay mucho. No, cuéntanos de ti como ilustrador o como lo que haces en el fondo. Bueno, básicamente siempre me gustó dibujar. Profesionalmente lo hago hace ya varios años también. Así como mencionabas vos, de la publicidad, trabajé 14 años también en publicidad. Ahí aprendí el valor de la conceptualización de ideas, estudiando publicidad también, que mezclé con mi background de estudios universitarios, de licenciatura en diseño gráfico, donde aprendí composición, historia del arte, en fin, ahí me conecté también con mi sensibilidad artística, combinado con la creatividad que aprendí a desarrollar en la publicidad, y ahí
a través de la experimentación, me encanta lo análogo. Entonces estudié también serigrafía, grabado. Siempre me sentí muy inspirado por esa técnica que no es perfecta. Yo me siento un ser muy imperfecto y así también lo traspolo a mi arte. Entonces también el lenguaje es una mezcla entre esas técnicas, la conceptualización de las ideas y bueno, y se puede aplicar. Ya sea una historia, un storytelling en un libro o puede ser un póster. Ahí tenemos un claro ejemplo De de algún... una de un como de una síntesis, ¿no? De un concepto, de un ¿no? concepto. De un Exactamente. concepto. Se lo llama gráfica de síntesis, porque a través de unos pocos elementos visuales se puede transmitir ideas y conceptos. Eso como para traspolarlo a otro ámbito, pero que también tiene que ver. Y bueno, y para venirnos un poco más al presente, con Caperucita Roja, nada, nos pasó que nos encontramos en un brindis en Stand Uruguay, en la Feria del Libro de Guadalajara, hermosa. Yo venía de dar un taller sobre haciendo a los alumnos portadas sobre Caperucita, porque también hacía mucho tiempo que era un libro que me interesaba mucho, trabajando sobre todo como también la versión original, hasta más de atrás, que es más hardcore, como hacer una versión más para adultos de Caperucita. Y ahí también te conté la idea, porque venía muy entusiasmado, había sido un taller hermoso, y ahí congeniamos, y dijimos, Match, de Caperucita, me inmediatamente. hace tiempo que quiero hacer Caperucita, me dijiste, y bueno, y fue como una... Match. increíble, una conexión. Y también, bueno, nos llevó el proceso mucho tiempo, desde que lo hablamos en el 2017, luego retomamos el tema en el 2018 y finalmente en el 2019 comenzamos a trabajarlo, ¿no? Y también era eso que vos decías, Sale, de, ¿por qué hacer otra Caperucita más en el mundo? ¿Por qué debería de haber otra Caperucita más? Y creo que logramos un libro que si bien está inspirado en un clásico de contextos, que eso es súper interesante, ¿no? De textos originales, traducidos, combinados con una narrativa visual mucho más actual y con esa vuelta que le dimos de cómo enfocarnos en lo que es el tema principal del libro, que si querés, no sé si querés contar vos la historia de cómo surge el libro, que me parece que está bueno para poder contar, o si querés que lo cuente yo. Después, quiero entrar primero en como en tu trabajo como ilustrador, porque yo creo que como que el cuento es un clásico que todo el mundo conoce, además, entonces tampoco tenemos que relatar mucho el cuento de qué va. Lo único que les puedo decir es que el cuento clásico no existe el leñador, no se salva la abuelita, no se salva la caperucita, no tiene el leñador, pero lo que sí me interesa como tu autoría, como ilustración, porque encuentro como que hay propuestas conceptuales que tal vez sí, esa es una parte narrativa que me gustaría que tú contaras. Si quieres, yo muestro, tú cuentas o cómo lo hacemos, no sé. El proceso, si querés podemos ¿Cómo? contar el proceso de cómo surge también esto, porque así como vos decías, Sale, también, ¿no? Mucho imaginario visual, entonces cómo, sobre el tema y sobre Caperucita, entonces también cómo mostrar de otra forma también cosas que tal vez ya conozcamos, como es parte de la historia de Caperucita. Y también decíamos que el público, o sea, los... más allá de las niñas y los niños, ¿no? O sea, actuales, que vean ese clásico, que tienen otra forma también de percibir la realidad, tienen otra información. Después podemos hablar, si querés, de eso también, de qué, cómo yo de niño también me inspiré de cosas que veía para poder traspolarlo a lo que es hoy en día. Bueno, entonces, yo trabajo, voy a mostrarles algo de los bocetos que se Buenísimo. talla. Esto es como hacer arqueología, arqueología. Bueno, también como contaba en otros momentos, yo fui trabajando el libro en distintas partes, que fui viajando y no sé, podía tal vez
bocetar algo arriba de un tren, arriba de un avión, en distintas partes. Entonces siempre me gusta andar con libros, cuadernos, libretas. Libreta. ¿No? Dibujo mucho, como parte del concepto, de la búsqueda conceptual, es escribir mucho. Entonces voy escribiendo conceptos de lo que quiero transmitir en ciertas situaciones. Y después de eso, me pongo a bocetar y a dibujar. Voy a mostrar por orden más o menos cronológico. Fui rescatando algo de los bocetos, no todos, pero algo que pueda estar interesante. También trabajo a veces para bocetar con la tablet, que es como muy práctica a veces para poder llevarlo hasta los colores y cosas de pruebas. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, la primera versión del logo. El primer logo que apareció, como algo para trabajar. A ver si se ve. Era peludo. Era un poco más peludo. Ahí vemos el logo. Y el logo ahora está así, está sin pelos, está liso. Un poco ahí, como una... después podemos ver una de las primeras versiones de Caperucita. ¡Qué bonita! Ahí, que también Caperucita fue un tema de cómo encontrarla a ella, ¿no? Fue casi que el principio. ¿Cómo es Caperucita? Sí, yo me acuerdo que conversamos que no llegábamos mucho acuerdo porque yo, bueno, el imaginario siempre es la Caperucita niñita, ¿no? Más niñita, más Caperucita más de 6 años, 7 años, y tú la dibujaste como más de 12, ¿no? Como que ahí hubo, como, muéstrame de nuevo la Caperucita, qué linda, me deberías regalar esa ilustración, ¿ah? Encuentro en honor a nuestra vista. Mira, esa es la primera y después pasó a ser más así, que en realidad también eso, ¿no?, que decíamos, de que sea una, en el imaginario es una niña, y en realidad en el cuento sí puede ser, pero como ya sabemos, la historia habla de la transición de la niña a una adolescente, entonces también era parte de ese de vuelta que teníamos, de que está bien que no sea una niña, porque en realidad era para advertirle a las adolescentes, ¿no?, de los peligros, entonces... Bueno, pasó a ser ella. Y después vamos a ver otros momentos. Por ejemplo, que vos si querés podés mostrar en el libro cómo terminó quedando. Ya. A ver si se ve. Ahí es esa misma, que ahora voy a mostrar parte de ese proceso también. ¿No? Que primero no estaba esa, ahora vamos a contar conceptualmente sobre esa. Acá vemos también una prueba de ubicación de texto. Sí, que no me convenció. Claro, que no convenció. Después acá como otra forma de cómo también interactuaba con la ilustración. Que después le cambiamos la tipografía, todo, ¿no? Sí. Y luego para llegar a esta idea... Que hablábamos, que es una imagen como metafórica muy fuerte, muy poderosa, porque es cuando dice que la madre, para poder ubicarla a lo lejos, le regala una caperuza roja, y que a ella le quedaba tan, tan bien que en el pueblo comenzaron a llamarla Caperucita Roja. Y lo interesante de esto es que en esa imagen vemos como a una niña que está abrazando una figura, es como a la caperuza, pero... puede llegar a ser como otra niña de espaldas, y ahí es cuando ella, metafóricamente, se está abrazando a esa nueva identidad, se está aceptando que la van a empezar a llamar de esa forma, pasa a ser Caperucita Roja. Entonces es como una cosa súper interesante de cómo pudimos encontrar, de mostrarlo de esa forma. Quiero ver si tengo más bocetos. Sí, más bocetos. Porque es interesante como el cambio, como en el fondo, cómo va reforzando su identidad en el fondo, ¿no? Eso es como lo que quisiste como reforzar, que tiene como una identidad nueva, que ya es una niña, que en el fondo era porque era una niña que podía ser madre, entonces que tenía que tener cuidado, y por lo tanto hay una transformación personal y hay una transformación psicológica también, digamos, ¿no? O sea,
hay un estado de vulnerabilidad, de cambio a esta edad, ¿no? Y eso es un poco lo que quisiste dar cuenta, ¿no? Exactamente, exactamente. Después acá tenemos otro boceto de lo que es cuando dice que la madre prepara cosas para que Caperucita le lleve a la abuelita. Y esto es otra versión de las preguntas de algo de prueba, que todavía no estaba, pero eran como elementos. Ahí vemos como la mano que finalmente va a estar, pero la canasta es distinta. Acá, terminó así, ¿no? Exactamente, que en la versión final que fuimos trabajando, en realidad estaba muy interesante también mostrar como una parte, como si fuera un mapa, como un recorrido que ella hace, que está rodeado también, es como el camino, y está rodeado de ese bosque, ¿no? De esos leñadores y esos animales que los nombra, que esos leñadores finalmente no aparecen, ¿no? En el final del libro, pero sí estaban ahí y van hacia la casa de la abuela, que estaba un poco más allá del molino, ¿no? Sí. A ver, ¿qué más? Quiero encontrar algo de lo que pude... Esta, Dani, a mí me parece que una ilustración que tú hiciste es como bien tempranamente. Sí. Como esta cola, brazo, este brazo cola del lobo cuando se encuentra. Espérate, ahí se ve mejor ya, todo, ¿no? A ver. Acá podemos jugar una versión preliminar. Que ahí también, como en todo el libro, el tema de el poder y el rol que tiene el lobo, ¿no? Sobre Caperucita Roja. Entonces, en cuanto a la jerarquía también de los tamaños, ¿no? Y ese poder que tiene. Y en esta particularmente también lo que quería destacar es que él también le dice, ah, vas a lo de la abuela, sí, yo también quiero ir, yo también voy. Dice, bueno, vos andá por allá y yo voy por aquí, ¿no? Y él, finalmente, a Caperucita le dice que vaya por el recorrido más largo, así él puede llegar. Entonces también, en ese sentido, y la deformidad del lobo, también hace que el brazo marque de alguna forma también como un recorrido como súper largo, ¿no? Y más distante. Finalmente, igual el bosque terminó siendo otro ahí en el libro, ¿no? Como esa parte de... Y sí, también ahí, menor. Ahí te preguntan, justamente en esta tal vez, que dice, ¿por qué los fondos blancos? ¿Por qué elegiste sacar el contexto? Que en realidad... Eso, sí, a veces como parte del ritmo y la dinámica del libro, de cómo se van desarrollando, y ponemos después, cuando lleguemos, vamos a ver que hay como acentos de colores en ciertas situaciones muy especiales de la historia, que también cuando se hace una historia visual, una narración visual, hay que tener mucho en cuenta el ritmo cromático que tiene también, ¿no? En la lectura, que también aportan. Entonces, después en el libro vemos que hay acentos cromáticos en ciertos momentos, ¿no? Oye, pero aquí en esta, Dani, perdona que te interrumpa, pero en esta, un poco lo que hablábamos el otro día, en la otra entrevista, es como aquí como el personaje como seductor o como de amigo, digamos, ¿no? Que le está tomando la palma a la mano y que por otro lado está diciendo ándate por el camino más largo, ¿no? O sea, hasta el engaño en el fondo, ¿no? Exactamente, Ale, iba justo ahí. Sí. En esta primera versión no tenemos ese brazo y esa conexión tan de confianza que después pudimos llegar a desarrollar, ¿no? Porque es muy importante, él tiene como un acercamiento de confianza que le apoya el brazo, ¿no? Como esa cosa de seducción y de acercamiento. Amistad. De amistad, de soy tu amigo, puedes confiar en mí, digamos. Exactamente, exactamente. Que también es parte de los procesos, ¿no? De ir depurando las situaciones, ¿no? Porque cada gesto y cada ubicación y cada elemento comunican cosas. Entonces no era lo mismo que si en ese encuentro, que es el primer encuentro entre ellos, si fuera un poco más distante que si fuera más cercano. Sí. Oye, Dani, o sea, como otra ilustración como bien conceptual y como bien de cómics también, es como de cómics como un recurso de globo, digamos, ¿no? Ahí sintetizaste como el globo de los cómics
con la cara en la caperucita, que finalmente como que da a entender, como es la metáfora, es bonito porque es una para un niño chico lo va a entender, pero inmediatamente esto, ¿no? O sea, estoy sacando la voz de la caperucita y en realidad soy el lobo, ¿no? Exactamente, esta es muy, casi que, aunque es muy conceptual, es muy explícita también en cuanto a lo visual, de la literalidad tal vez que tiene, ¿no? Porque en ese momento dice, es el lobo cuando golpea la puerta de lo de la abuela y se hace pasar por Caperucita, que es para también generar confianza en la abuela y que la deje pasar. Entonces es como que esa sí es la voz, es la forma de hablar, de comunicarse que tiene el lobo, pero simulando ser Caperucita. Es como súper... Y ahí también podríamos haber mostrado de muchas otras formas esa situación. De hecho, estas ilustraciones, ¿te acuerdas que fueron... ¿Te acuerdas que la discutimos varias veces esta página antes de salir esta? O sea, creo que hubo otra anterior a esta. Bueno, no, sí. Fue otra que también podemos mostrar parte de procesos que tengo ahí. Hubieron unas que estuvieron un poco más difícil de resolver. Esta creo que sí. La vimos antes de que vayas para... Estabas yendo para Bolonia. Me estaba subiendo el avión para Bolonia, sí. Para la Feria Bolonia. Subiendo... Y tú me lo mandabas y yo decía, oh, qué fuerte. Qué... Sí. No, sí, estábamos recontentos porque también es como que a medida que íbamos desarrollándolo, también encontrando el lenguaje visual, ¿no? De las formas de las metáforas. La que sigue a esa es una de esas que fue polémica. Polémica entre comillas, ¿no? Porque esa empezó a marcar también el tono del libro. El tono en cuanto a la agresividad, tal vez. Porque venía todo muy nice, ¿no? Venía todo bastante lindo. Sí. Y ahí es cuando se empieza como a, no sé, a pudrir un poco la cosa, a poner más turbia. Que es bueno, cuando ya el lobo, ferozmente, porque es el lobo feroz, ¿no? Ataca a la abuela. Y también ahí se ve como una desproporción también de poder y de jerarquías, ¿no? En lo que pasa entre los dos personajes, ¿no? Claro. Y que también ahí, bueno, podemos hablar después, que en otra charla que tuvimos, del símbolo de la abuela en la historia, ¿no? O sea, el símbolo de la confianza. Eso lo podemos hablar después. A mí me gusta mucho esta imagen, que un poco la gente dice que puede ser como fuerte, la, la, la. Pero digamos, esto no es más fuerte que las películas de muerte en la tele, es como más realidad. Pero digo, está como tan bonita y me gusta mucho el gesto que tú haces aquí de como la cubrecama, no sé cómo le dirán allá en Uruguay, pero o cobertor, no sé cómo le dicen cubrecama. Sí, como un acolchado, sí. Ya, como un cubrecama que después... como que tú lo ubicas en otro plano y pones el cubrecama ya, pero con el lobo adentro de la cama, en el fondo, ¿no? Y con Caperucita. Sí, que esa también era cómo íbamos a mostrar eso. Me gusta mucho también el juego de los distintos planos que fuimos haciendo. Ah. También jugando con ese surrealismo que las niñas y los niños también pueden decodificar, que no necesariamente todo tiene que tener las proporciones correctas, ¿no? Y eso, el cubrecamas, ese es un guiño también de ubicación, ¿no? Es como, no tuvimos que mostrar toda la cama para decir que el lobo está abajo de la cama. O sea, ya vimos que es la cama donde estaba la abuela. Claro, ya estaba aquí, en ya esta... Está ahí. Son esos ahí. Guiños de... Exacto. Y también... nos pareció interesante eso de que esté cubierto y que no se vea casi nada. Y como parte de esa imagen que también dijimos, bueno, es súper poderosa conceptualmente, porque ahí Caperucita abre la cesta de los alimentos que le llevó a la abuela, y por la perspectiva ella está como saliendo de esa cesta de alimentos, y es como que ella termina siendo el alimento del lobo, ¿no? O sea, es bastante fuerte. Si querés de esa, podemos ver que tengo acá algunos bocetos. A ver, Dani. Mira, tenemos... Iba siendo diferente. Por ejemplo, acá ya tenemos
acá ya tenemos al lobo que está, ¿no? Acostado, pero ahí, por ejemplo, había como una mesa. Claro. Pues ahí era como capaz que cargar más de elementos, lo que podía ser el cuarto. Ajá. Ahí empieza como la parte de la síntesis y se ve la cesta nada más. Sí. ¿No? Bien, el poder de síntesis de algunos elementos también tiene eso. No es poner pocos por poner pocos, es probar y jerarquizar elementos. Entonces, yo creía, por ejemplo, que en ese caso, poner más elementos en el cuarto de la abuelita Iba a no pasaba distraer. nada. Entonces fui probando acá y acá ya se ve la versión que es parecida, ¿no? Y acá le puse a veces, me escribo, ¿no? Situación y me pongo como un marcador, como que es esa situación, así. Sí, yo me acuerdo que esta que yo estábamos discutiendo porque era bien chiquitita esta, o sea, tú habías puesto como a estos dos personajes realmente en una condición bien desequilibrada, bueno, como la es en el fondo, como es como el personaje que quiere engañar con el personaje que está como más como vulnerable, pero tú habías puesto la caperucita muy chiquita, ¿te acuerdas que te dije, Dani, agrándala un poco? Ay, ¿qué dice Zaida Urrea? Esa debe ser amiga tuya, porque te ha mandado muchas buenas vibras. Hubiera sido bueno si Cae hubiera caído. sobre la cabeza del lobo una lámpara. Ah, la Hubiera sido bueno, lámpara pero. No, no. esa. Ya vamos a ver en el final del libro que no se le cae, Esa lamentablemente. que está aquí también, ¿no? Está aquí y se mantiene, digamos, la lámpara Claro. Sí. Son guiños de como de ubicación, digamos, ¿no? Es como que está ubicada en ese contexto. Yo creo que esta es la que sigue, la cuando le pregunto qué hojas grandes tiene. Esta fue una de las que más nos costó, Dania. Esa fue una de las que más nos costó, porque también es un momento muy clave y es en un momento que habla de muchas cosas, ¿no? Se hace las preguntas en un momento y que fuimos probando. Yo acá tengo también, por A ver, ejemplo. muéstrame ese que era como un collage, ¿te acuerdas? Que eran como escenas, múltiples escenas. A ver Mirá, si tengo me acá. arrepiento. No, 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 tengo parte de. Pará, estoy buscando. Acá, por ejemplo, es algo parte de una de las opciones que era como Sí, demostrar. eran como varias escenas. Claro, era Ah, ¿qué como mostrabas? Un brazo, la brazos, boca. cosas, y eran como viñetas, ¿no? Como una composición diferente, eran viñetas y que abajo de cada viñeta decía la frase, ¿no? Eso era como una forma. Pero sí, esta nos costó bastante. Encontrar el equilibrio de poder mostrar, mostrar y no mostrar, ¿no? Porque eso también es lo Mostrar y no interesante. mostrar, claro, porque el texto es un clímax en el texto en el fondo, ¿no? Mira, Yo creo que a nivel de ilustración no fue tanto el clímax, sino que mira. después, pero el texto es un momento de clímax Este como bien momento. importante, ¿no? Acá Sí. vemos parte de la composición. Pero también justamente juega muy bien ese momento de clímax escrito con lo visual porque es lo que da la antesala a la última pregunta, ¿no? Al momento más importante o trascendente de la historia, que es cuando finalmente se la termina comiendo. Claro, Que que ahí está ya es ahí. un exceso de poder y de fuerza y de ferocidad del lobo, y ya también ahí jugando hasta con el extremo, nada, mínimo. Pero lo bueno de esto, Dani, es que le pusiste blanco al cuerpo, ¿no? Entonces, como que el blanco hace que por un lado tenga menos peso visual la página y por lo tanto tenga más, bueno, se concentre más en lo negro, digamos, y la caperucita está súper disminuida en el fondo, ¿no? Está todo súper, súper disminuida, pero bueno, sí. Súper. Esta sí Ah, mira, que... perdón. Sí. Perdón, encontré otra que hablaba de las. También para ver parte, encontré en este otro cuaderno, porque también es eso. Tengo partes en distintos cuadernos y cosas, y me acordé, no quería cortar, pero parte de las preguntas, ¿no? Eran cosas como. Sí, me acuerdo que eran preguntas donde tú le ponías como Preguntas.
Sí, como. No, sí quedó bien en realidad, porque en el fondo ella llega a la cama, aunque en el cuento original ella se mete adentro del. El lobo le dice: Ven, entra a la cama conmigo, desvístete y métete a la cama. Eso es lo que dice la historia original. Hardcore. Y por lo tanto, ella en el fondo se sienta a ver a su abuelita y ahí le hace las preguntas porque encuentra que es tan raro esto de las piernas, ¿no? Y ahí van los gestos. Ahí se saca la caperuza, que también es un gesto de confianza en el fondo, ¿no? Totalmente. Que está en un espacio cuidado, que hay un espacio donde está su abuela, qué sé yo. Entonces ahí empieza como a mirar esta cosa rara, que es las piernas, la cara, etcétera, etcétera, ¿no? Y También ahí es lo. un. Sí, eso también es como un momento importante desde lo visual, porque ahí lo que narra es justamente ese momento de confianza absoluta que tiene con la abuela. Es el único momento que se ve a Caperucita sin la caperuza. Después de adoptar esa personalidad, ¿no? De adoptar esa forma. Sí. Entonces, como decíamos de la abuela, en un momento que es como uno de los símbolos de apertura máxima que uno puede tener, ¿no? De cercanía, y es como que uno se abre del todo, y bueno. Claro, y ahí como dice, espérate, hay alguien que aquí dice, espérame, que dice, la Zaida Urrea dice, el rojo lo resalta bastante, claro. Haces como, inviertes los colores en el fondo, pones el rojo al fondo. El blanco, ¿no? Se hace, pero quedó así como bien conformada en el fondo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y al final, yo me acuerdo que, ¿te acuerdas que al comienzo de nuestra conversación aquí yo te decía, Dani, quiero un libro rojo, negro y con toques de amarillo? Y tú le pusiste toque de naranjo. No me hiciste caso. Para mí es un amarillo mostaza. Sí, en van naranjito. Y aquí termina como el lobo con la síntesis, porque vuelven a aparecer los árboles, los pinos, digamos. El lobo sigue como en blanco también todavía, pero ya está como con el cuerpo completamente desfigurado por haberse comido la caperucita, ¿no? O sea, Totalmente satisfecho. sí, está con la cara de satisfecho además, ¿no? Está con. Satisfecho, impune, que también es Impone. eso, ¿no? Es como ese final no feliz, ¿no? De Caperucita, que es justamente para Yo alertar. lo que quisiera de Dani, tomarme un minuto la palabra, porque seguramente esto no lo conoce la gente que está acá, para leerle cómo es la moraleja original del cuento. Como dice, vemos aquí a los adolescentes y más las jovencitas elegantes, bien hechas y bonitas, hacen mal en oír a ciertas gentes y que no hay que extrañarse de la broma de que a tantas el lobo se la coma. Digo el lobo porque esos animales no todos son iguales. Los hay con un carácter excelente y humor afable, dulce y complaciente, que sin ruido, sin hiel ni irritación, persiguen a las jóvenes doncellas, llegando detrás de ellas a la casa y hasta la habitación. ¿Quién ignora que lobos tan melosos sean los más peligrosos? Impresionante, porque en el fondo esta moraleja, bueno, primero obviamente con la perspectiva del machismo por un lado, pero también dando cuenta como del acoso sexual masculino hacia el femenino, y habla justamente también de la cosa de la seducción del hombre hacia la mujer, ¿no? Y después nosotros quisimos ponerle acá una moraleja actual que la hizo el José Andrés Murillo, que dice, en los caminos de la vida no todos son buenas personas. Hay algunos que pueden engañarte y confundirte y buscan aprovecharse de niñas, niños y también de adolescentes. Se aprovechan de su ingenuidad, su tamaño y su confianza para abusar. Los niños no pueden cuidarse siempre, por eso son las madres, los padres y los adultos responsables quienes deben estar atentos, proteger y sobre todo enseñarles con amor a pedir ayuda. Bueno, y ahí termina el cuento con un epílogo que es harto bueno porque en el fondo era como lo otro que queríamos como decir como más rápidamente, pero que en el fondo
Es una propuesta osada, gráfica, con un texto súper, súper clásico, el original, pero con una relectura desde el tema de la confianza, porque te abre esto, este libro te abre la posibilidad de hablar con tu familia, con tus hijos, con, no sé, con los niños, con tus alumnos, te abre la posibilidad de hablar sobre el abuso, sobre la confianza, sobre el otro, ¿no? Que es una cosa a través del cuento. Y los cuentos infantiles es fantástico, porque lo que hablan los cuentos infantiles es al diálogo, justamente, ¿no? O sea, gente. Y tú no tienes por qué imponerle un tema o decirle cómo son, sino que leyendo un cuento los niños te van preguntando y tú vas poniendo el tema, y por eso hay que cuidarse y bla, bla, bla. Me gusta, acuerda, la portada me fascina. Yo quería, pero tampoco me hiciste caso, que la cola, ¿te acordáis? Fuera una cola que tirara para la parte de atrás también, ¿no? Que fuera hacia atrás. Lo probé. Pero no. Pero lo probé, pero no me terminé de convencer. Viste que a veces también las ideas es como que uno las va probando. Y bueno, ta. Creo que lo importante era concentrarse también en esa jerarquización del poder del lobo, la disminución y ninguneo hacia Caperucita, la ubicación que es muy sugestiva también, la invitación y la seducción del lobo. Para, ¿querés que muestre esto también de la portada? Ya, también súper, súper, súper. Como parte de la búsqueda, también es como que... Bueno, mis bocetos son más deformes todavía que mis ilustraciones finales, pero bueno. No. Generalmente, claro, los bocetos son como más para referenciarme la idea, acotarla, ubicar cosas. Acá, bueno, fue también la ubicación del texto, y acá sobre todo la ubicación de Caperucita y el lobo. Ahora, si querés, hablamos de esa, Ale, que estabas mostrando, que esa creo que también tengo algún la boceto. La saltamos esa. Sí. Sí. O sea, encuentro como que es un texto como formativo al final de cuentas, ¿no? O sea, es formativo en términos de que abre un espacio de conversación, de que además... El lobo es un lobo con zapato, entonces un lobo como que puede personificar cualquier persona, o sea, y por otra parte como que también como poder ahondar en las preguntas que tienen los niños cuando conocen a otras personas. Yo me acuerdo una anécdota que yo tengo que nunca me voy a olvidar, me dio calor, nunca me voy a olvidar, pero una anécdota que estábamos en Barcelona, en el metro, y yo iba con una amiga que tenía una niñita que era una hija de ella, que tenía, no sé, ponte tú, 2 años que de haber tenido a su hija, íbamos en el metro y veníamos de Chile, entonces se sentó justo al frente de ella, se sentó un hombre negro, un joven, era una persona joven, negra. Y esta niñita lo miró, primera vez en su vida, que yo creo que veía un negro, y dijo, mamá, es café, dijo, así es marrón, ¿no? Un hombre marrón, dijo así, a toda boca, así, pero así, fuerte, un hombre marrón, así como que nunca había visto, en realidad un hombre en Chile en esa época prácticamente no había personas que no fuesen... O más morenas o blancas, pero... Y fue la sensación esa como de no poder hablar el tema con ella en ese minuto, ¿entiendes? Como que hubo una oportunidad y fue tan socialmente disruptiva que yo ahora pienso y uno podría haberle dicho, oye, sí, mira, tú tienes la... O sea, podría haber sido una oportunidad para conversarlo, ¿no? Como totalmente. Como Caperucita, ¿no? Y ahí se quedó, cállate, 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 y nos fuimos, y fuimos lo menos pedagógicas que hay, pero digamos, el libro Caperucita es una oportunidad, porque de verdad el tema de los abusos, un tema de los abusos, y no solamente los abusos sexuales, ¿eh? O sea, yo creo que de los abusos como de manejo de conciencia, como de... Y sobre todo en esa edad que estáis reafirmando tu identidad, como que uno quiere ser de la manada, quiere ser igual a los otros, o quiere seguir un líder, ¿no? Entonces, hay ahí un tema que hay que conversarlo en el fondo, ¿no?
Porque tampoco no puedes tener a alguien de confianza, ni puedes no tener líderes, porque o personas a quien admiras, porque son, es parte de lo que nos, es de nuestro crecimiento, ¿no? Sí, son los referentes, son los referentes. O los sea, referentes, claro. Y en este caso también, que habla la confianza en cuanto a la familia, obviamente hay gente que puede hablar con mucha más propiedad que yo del tema, pero sé, y las estadísticas dicen que gran parte de los abusos de todo tipo se dan principalmente a las familias. Entonces sí, también habla de eso. Fíjate que José Andrés Murillo, que tiene esta Fundación para la Confianza, que atiende, justamente trabaja en estos casos, él contaba que en los casos que van a su fundación, dice que el 80% son los padres que abusan de los niños, y después el otro porcentaje los abuelos. Sorprendente, ¿ah? ¿Eh? Abuelos, fíjate, que abusan de sus nietos o nietas. Entonces, claro, es dentro de la familia. Hay o los tíos, ¿no? Los primos, no sé, pues hay un tema ahí como de cruzar fronteras de lo ético, de lo o del cuidado, ¿no? Porque en el fondo esto nos lleva a la otra parte, que es como decir, ¿cómo nos cuidamos? O sea, qué importante es educar en el cuidado, educar, así como educas en cómo comer, o no sé, cómo... Eso que decíamos, ¿no? O sea, generar, puede hacer que niños sean más conscientes de todas las cosas. Que hoy en día también tienen otra forma de pensar y de moverse en la vida, ¿no? Son como distintas las generaciones, y cómo poderse acercar también con otros lenguajes y otras formas de hablar de temas que antes no se hablaban, o que tal vez tenían que existir leyendas o cuentos que se narraban de boca a boca, como nació Caperucita Roja, pero que ahora igual podemos tener, ¿no? Las podemos tener en un libro resignificado y poder hablar de estos temas, porque aparte, como decíamos, no es solo algo sexual, el abuso psicológico, y más en estos tiempos que estamos viviendo, es un año muy especial, ¿no? Un 2020, sí, de pandemia, de encierros y de cosas, y también eso muchas veces también hace que sea peor esas situaciones de abuso. Justo el otro día también estaba leyendo que decía que en estos tiempos pandémicos la UNESCO consideraba como primordial el tema cultural y la cultura, entre ellos obviamente los libros, para que también las niñas y los niños puedan seguirse expandiendo y creciendo desde la imaginación, desde el interior. Entonces, bueno, creo que son también buenas... Salió como en un timing, digamos, también importante, ¿no? Es como... O sea, llegó increíble, llegó, claro, al comienzo de la pandemia, nos llegó el barco, y además que desde China nos decían, desde el que nos, el de, el, digamos, en nuestro, la persona que nos ve la imprenta en China decía, o sea, la única editorial que le llegó un libro de imprenta, así son ustedes, así que por favor difúndanlo, de verdad, sí, fue, y además que llegó, y justo llegó cuando, antes que cerraran los puertos, o sea, ha tenido, si bien se ha demorado, pero las cosas cuando se hacen como con tanto sentido y amor, las cosas fluyen y salen al final, ¿no? Así que, mentira. Bueno, oye, ya Dani, se nos acabó el tiempo, bueno, pero... ¿no querés abrir para alguna pregunta que quieran hacer? Sé que está escribiendo gente. Aprovecho a para ver, mandar vamos a ver si que un abrazo. Sí, más bueno, bien, si quieres, manda saludos a tu gente. Termina mal, dice Proyectario. Sí, fíjate que el cuento original no se, termina donde el lobo se come a Caperucita. Eso, no sé si eso es... No sé si eso es mal, pero eso es lo real, digamos. Abusa de... la Isa Watanabe, mira, la Isa... Grande Isa, qué lindos libros estás haciendo. Deberías venirte a recrear libros, Isa, para hacer algo con nosotros. Martín, no sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Qué buen tema para hacer un libro, dice Mink, sobre el engaño. La Zaida Urrea, o Urrea, no sé cómo se pronunciará su nombre. ¿Tú la conoces, Dani? ¿Qué, perdón? ¿Zaida, la conoces? Ah, hacer un libro sobre el engaño. Sí, este es un libro sobre el engaño.
Lo que pasa es que La Caperucita Roja siempre originalmente siempre fue un libro como para advertir que, claro, que había gente mal y qué sé yo, pero como para supuestamente no traumar, finalmente venía el lobo, pero que también era dramático, porque venía un, se comía la Caperucita, se comía la abuela el lobo, y después venía un cazador, mataba al lobo y sacaba viva a los dos personajes, que también es una fantasía, una realidad muy, 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 muy profunda, porque independiente que tú te engañes, te comas a alguien, o sea, el engaño, el comerse sea como el engaño, o sea, nunca llegas o sea, te queda ahí el engaño, ¿no? O sea, y bueno, pero esa fue la versión que por años, de años, de años, de años, todos como conocimos, aceptamos y no cuestionamos. Y la idea ahora es como que esta propuesta es una propuesta de un libro donde se rescata como el texto original y se presenta tal cual es, porque queremos abrirlo a justamente hablar sobre el tema del engaño, sobre el tema del abuso, básicamente, ¿no? Abuso o la pérdida de confianza, que la traición, como decía José Andrés Murillo, ¿no? Me traiciona, este lobo me traicionó a mí, ¿cachai? Fue una traición, me engañó y me traicionó, ¿no? Así que bueno. Dani, no sé si quieres decir algo al final, ahora, antes de cerrar, que ya estamos. Bueno, ya hablamos de la parte, algo de la parte conceptual, algo de la cocina, cómo lo fuimos haciendo. Agradezco a la gente que está viendo en vivo, a toda la gente querida, a la gente que conozco en persona, a la gente virtual, y que, bueno, es un proyecto súper lindo, quedó precioso. Nos llevó mucho tiempo, mucha energía, dedicamos mucho amor y eso es bien interesante el aporte que estamos haciendo con esta nueva versión, otra más pero diferente de Caperucita Roja. Y bueno, nada, agradecerte a vos, Ale, a la gente. Espero eso, que la gente pueda conseguirlo. También acá en Uruguay, en distintas partes del mundo, que ya también me están preguntando, así que ahí ya. Sí, nosotros, mira, nosotros tenemos a través de la página web www.recrealibros.cl, tenemos e-commerce, o sea, pueden entrar y comprarlo en línea ahí. Eso es súper fácil y se los despachamos a donde ustedes quieran, eso es una. Y como yo, al final de cuentas, he tenido tantos amores profesionales en Uruguay, tengo tres. Entonces estoy esperando un poquito que se abra ahora porque los despachos ahora son imposibles. Tendría que regalar, prefiero regalar los libros que, porque si no llegarían a un precio imposible. Entonces, tengo que irme para allá. Dani, tú organizas un lanzamiento allá y yo llevo los libros como lo hice con el Juanma la otra vez y que resultó súper bien. Y que espero que ahora en Uruguay hagan la feria del libro a fin de año y ahí voy. Esperemos que sí, que todo se vaya reactivando. Y sí, también eso, que entren a la página de Recrea y Y también ahí se les. los mandamos, sí, ni un Sí, eso problema. es una forma. Así que bueno, nada. Hermoso Dani, todo. un gusto de nuevo, cuídate Un mucho y gustazo. gracias a todos por estar aquí hoy día con esta conversa tan interesante con Dani, siempre con tanto contenido, Dani, me encanta que podamos darle vuelta y lo espero el próximo miércoles a las 5 de la tarde, hora chilena, para que nos encontremos con otro autor de un libro que se llama Martina Taekwondista, que es una historia bien bonita. Chao. Chao, Dani. Chao. Bye bye. Chao. Bye.